اسكندراني يا واد يا اسكندراني بيعنيك بتقول لي بس قلبك بيقول لي تاني ومحدش بيا حس يا واد يا اسكندراني بيعنيك بتقول لي بس قلبك بيقول لي تاني ومحدش بيا حس يا واد يا اسكندراني رماني الشوق يا واد غرقني عالمواني دوبني في البعاد يا واد يا اسكندراني رماني الشوق يا واد غرقني عالمواني دوبني في البعاد ده انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني وحبيبي اسكندراني ده انا m'han dit que en molts llocs a la Festa de Suant, per exemple, no pots filmar perquè com és pas militar, no deixa. No deixa. Estem a l'avió que ens portarà al Caire. El vol durarà aproximadament unes 4 hores. Estem volant sobre el Caire. L'hotel Pyramid Park té aquest nom perquè està situat davant mateix de les piràmides. Estem a la recepció de l'hotel. Aquí tenim unes vistes de la piscina i podeu veure al fons que hi ha com un jardí. En aquest jardí hi ha els grups d'habitacions que estan tocant totes a la piscina, o sigui que es pot sortir de l'habitació i anar directament a la piscina sense passar per recepció. Sahra, sahra, سهرا في ليل الهوى الهوى سهرا والعشق بحكاية. La piscina està oberta les 24 hores del dia. De nit està tota il·luminada. حصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو حصدق عيونك لو تخلي القمر
القمر يا حلو فتحتي يخلي القمر يا حلو فتحتي العيون عالشوق وسليت الهوى للجو الهوى للجو بحر الهوى علمني قلب لما الهوى. Aquesta és la gran piràmide Keops. Aquesta és l'entrada a la piràmide. Les piràmides, al seu principi, eren totes de marbre, com es veu aquí a dalt, però la gent va anar-se emportant trossos per fer-se les seves cases. Estem fent cua per entrar a la Gran Piràmide. Y a poco solamente hasta 4 metros.
Urbanda silvestre. También una planta sagrada con dos motivos principales. El primero, la flor de esta planta es parecida a los rayos del sol, pero el sol era su dios llamado Amurra, que era el dios del sol. El segundo motivo es que es un tallo. El tallo es triangular, es piramidal. Pero esta corteza verde, esta corteza verde es bastante fuerte, es resistente. Por eso los faraones ya aprovecharon antiguamente la fabricación de camas, sandalias, palcas, cestos, canastos, etc. Pero para hacer papel de papiro ya utilizaban la parte interior. Se corta el tallo en láminas muy finas. Pero cada una de estas láminas es muy grande, porque llevan bastante agua también que tienen azúcar. Entonces tenemos que sacar primero el agua de las láminas. Antiguamente ellos utilizaban una piedra pequeña para sacar el agua. Gracias, Valí. Pero ahora con mucha técnica, mucha práctica, estamos rodeando el pastel. Después de que sacamos el agua, se resalta el flexible de las láminas. 5 días después, estas láminas en el agua casi 6 días para reducir el porcentaje del azúcar con la condición de que cambiamos el agua diariamente. Entonces, se cambia su color, pasó un poco más oscuro, cuando se ponen bastante tiempo en el agua. A ver, después ya tenemos 4 piezas: 2 de fieltro, 2 de algodón. Sacamos estas láminas y se enfilan las láminas, se enfilan verticales y horizontales, depende del tamaño del papel que queremos. Se enfilan así, verticales y horizontales. También hay otra forma, puede ser también entrelazar las láminas. Después se pone la parte que queremos, se pone bajo la prensa otros 6 días. Esa es la prensa. Pero antiguamente se dice la prensa se enfila y se pone entre dos piedras aplastadas de granito y sol. No apretamos y las láminas se pegan solas, sin goma, sin nada. Y estas pruebas que he hecho de aquí, una vez que hasta 30% de la cantidad de la azúcar, lleva la planta de la mano. Si era mojada, el piso era ahogado, mojado y a fondo planchado. Se plancha, y plancha firme y graba su oferta por el tiempo. Es en serio. Este es sobre el proceso de cómo se hacía el papel de la planta de cuero. Si le hemos fijado el papel, aquí se puede ver claramente las láminas verticales y las horizontales, también los puntos marrones nos llevan la fiebre de la planta del papel. Porque hay papel falsificado, el papel falsificado es el papel de plástico. El papel de plástico, si hemos fijado, aquí en el papel de plástico, los puntos marrones nos llevan la fiebre de la planta del tirse, aquí dices que era la diosa de la billete de la magia del amor. Los de arriba son desfiles de dioses, también que fueron jueces y justificaban al final el juicio de aquel muerto que presentaba sus ofrendas ante los cristianos. Un papel muy interesante desde el punto de vista histórico, veamos por el juicio final o por el papel famoso que se llama poroglífico. Hay un pintor claro enseguida, pero la grabación de los nombres es que vale simple de Egipcia, además del texto. Aquí que lo hacen con grado, con letras de grabación, hay ejemplos de grabación aquí. Como este también lo hacen, no solo para los cartones, se puede grabar a cualquier lugar. ¿De acuerdo? No quiero perder, pues si lo tengo entonces, de momento los dejo para que echen una vueltita. Avui dinem a un restaurant típic egipci. Cuando ya por primera vez apareció un dios del Nilo, el dios central. Un dios que es el barro del Nilo y corrió todos los hombres, animales, plantas, árboles del barro del Nilo. Y aquí, Menfis aparte, está fabricando el país, discute que el centro del mundo, al primer dios egipcio, el creador del mundo, el dios central. Menfis es la capital del antiguo imperio. Està situada a 24 quilòmetres del Caire i allí es pot veure una estàtua de Ramsès II.
está seguro, uno de los reyes del Imperio Nuevo, el Tebas, el Luxo, de las tres dinastías, 18, 19 y 20. Y otro que sí, puede ser como del Imperio Nuevo, pues al gran faraón, al gran constructor de nuestra familia, el rey Ramsés II. Pero otro que dice no, el gran malajara femenina, que tiene las tapas de segundo. Es el profundo más tumbas y restaurando de las tumbas que están abiertas. وياخدنا يلف بينا بين طرقات المدينة أنا وإنتي وفي عينينا الأمان يضمنا وياخدنا يلف بينا بين طرقات المدينة أنا وإنتي وفي عينينا الأمان يضمنا كان يا مكان Avui deixarem l'hotel. L'agència ens portarà l'equipatge al barco i per aprofitar el dia farem una excursió facultativa per veure el canal de Suez i el Mar Roig. Fem una parada per observar uns tancs que van destruir els israelites a l'última guerra. Veiem com passa un barco pel canal. Aquesta mena de faroles que hi ha a l'aigua és perquè sàpiguen els barcos de nit per on tenen que passar.
una parada per veure, segons la història, per on va travessar el Nil Moisès. Después, cuando quería pasar el faraón, se ha cerrado. Dice gente que era el Ramsés II y dicen otros que era uno que se llama Moisés. Entonces, no se sabe quién era el faraón, lo que estaba en la época de Moisés. Restes de la guerra amb Israel. Aquí ens mostren unes trinxeres i uns quants búnquers de la passada guerra. El dinar el farem a un hotel que està a la vorera del Mar Roig. Després de menjar anirem a prendre un bany. L'aigua del mar està molt calenta. La Meritxell parla amb el guia dels francesos que venen al nou barco. Aquesta nit hem dormit al barco i avui farem una excursió al Caire. Una comuna donde desde cualquier sitio del Caire se ve esta. Y se ve también las mujeres, la mayoría de las mujeres que ponen de negro. Otras son las mujeres que están de luto. Y luego aquí hay gente que ya dura mucho tiempo, eso depende de
un poquito más adelante del mismo barrio, en la carpa principal del hotel Neil Hilton. El Neil Hilton, fíjese aquí los colores azul y blanco, puesto que ya lo vamos a ver en la lista panorámica de auténticos originales que están por aquí en el Gran Cairo. Tres, uno que está por aquí cerca de la Torre 3, uno que está por aquí en la Torre del Cairo y el otro Francisco. Está a la puerta del Aeropuerto Internacional del Cairo, en Heliópolis. Y el último, el edificio grande que tenemos al fondo, el edificio del Cairo, donde están las oficinas estatales. ¿Ya? El Hotel Hilton, el Neil Hilton. Y aquí mismo, la tarjeta grande nos va a esperar en tocar aquí. ¿Ya? أنا كل من سوى الطوبة وأقول خلاص آخر نوبة أنا كل من سوى الطوبة وأقول خلاص آخر نوبة بيأخذني شو A l'interior del museu no deixen gravar. Mausoleos de los mamelucos. Bueno, se ve aquí en esta parte, es un mercadillo típico de animales del Cairo. Viene aquí a vender los animales que tiene cada uno en su ganado. El barri Copto és la zona cristiana del Caire. Després de l'excursió del dematí, anem a dinar al barco, però abans prenem un bany a la piscina. Primer visitarem el Palau Real i després visitarem la mesquita de l'Alabastre. لا لا
لا ما بلاش Des d'aquesta terrassa diuen que es veu la millor panoràmica del Caire. Ara visitarem l'interior de la mesquita. La mesquita d'Alabastre està considerada la més gran de tot l'imperi musulmà. Avui comencem el viatge amb el vaixell. Navegarem tot el dia i passarem per Benisuf i arribarem a la nit a Benihassam. Avui aprofitem el dia i es banyem a la piscina. La piscina no és molt gran.
però l'aigua està força fresca. A les 5 de la tarda reparteixen te a la terrassa. Estem a Benihassan. Visitarem unes tombes de personatges importants de la política que estan excavades a l'interior de la muntanya. Aquí podem veure on està el barco Esperança. Ens hem parat per visitar les ruïnes de l'antiga Hemòpolis i veurem les tombes de Tell al-Amarna. Ara visitarem la necròpolis dels animals sagrats. Aquí és on estan enterrats. Degut a que les excursions les fem pels matins i de matinada pràcticament, les tardes les passem al barco. Les parades que fem per repostar coses, la canalla s'acosta al barco per demanar carnels.
Aquí podem veure com la gent renta la roba. Per visitar Teina la Barca i ens roben un cor d'infantil. Podeu veure en quin transport més original l'hem pujat fins aquí dalt. Aquí, el faraó Akenàtor va construir la capital del regne i el temple dedicat al seu déu, el sol. En la capital, o la ciudad del país, en la época de Akenatón, había una calle principal. Luego, después de aquí, vamos con el tractor a acercarnos a las piedras, los vestidos, la propiedad del palacio de la reina Nefertiti, que es la esposa del rey Clatón. Ya mismo es el palacio de la reina. Justo al lado del palacio, hay una calle principal, separando la capital en dos barrios. Un barrio donde estaba el palacio real del rey, y al lado de la reina. Después, la otra parte es un barrio donde estaban las casas de los altos funcionarios, los sacerdotes, los ministros del rey. Y había un puente que unía las dos partes de el pueblo o la ciudad del país. De aquí, de la Marna, en estas colinas, en estas montañas, donde ya están las tumbas también de la gente de nobleza. Estas son las iglesias de la reina. Quan va morir Akenàtor, tothom va tornar a l'antiga capital. I això és el que queda d'aquesta capital que es va formar. Aquest moment és l'hora del té. Tots els correros estrangers estan fotent la gorrejada així a massa. Gràcies.
les postes de sol al Nil són espectaculars. Estem fent cua per passar una esclusa. Aquestes escluses són per salvar les diferències d'altura que té el Nil. Mentre el barco està parat, aprofitaré per ensenyar-vos l'interior del vaixell. Aquest és el bar. I a continuació podem veure la sala d'estar. Això és la discoteca i sala d'espectacles. Aquest és el menjador principal. Joieria i botiga de souvenirs. Sala de recepció.
aquest és el camarot. Avui el que queda de dia se'l passarem al barco i aprofitem per banyar-nos a la piscina. Jo dic, en Txell, ei, saluda la càmera. Que no vamos a dar propina de todas. La ponemos catalana, es una catalana. Sí, que papa tenemos, la bonita mañana. Por la visita. Aquesta ciutat és molt musulmana i no per això no baixarem del barco. I a més els hi han dit a les senyores que procurin no exhibir-se a coberta. Aquest pont és antic i no té l'altura suficient perquè passin els barcos. I ara estem esperant que giri perquè ens deixi passar per un costat i per l'altre. Ara ja podem passar. Fixeu-vos en la quantitat de gent que hi ha mirant com passen els barcos. Oh,
cada nit a la discoteca hi ha alguna celebració. Avui fan un homenatge a una parella d'alemans que van enviats de noces. Cada mica a la discoteca es fa algun divertiment. Avui toquen jocs. Aquest joc consisteix en que quan para la música es tenen que formar parelles. Si quan en quedi un de sol, aquell guanya. Aquesta que balla amb el guia ha sigut la guanyadora. Aquest joc consisteix en treure la patata de la pista. Aquest joc consisteix en embolicar en paper de vàter una persona com si fos una mòmia. Te van a dar trabajo aquí, Begoña. Aquella también va a volver. Ahora pone la etiqueta donde hay que enviarla. Ya. Hemos ganado, hemos ganado. Vamos a ver. ¿Qué ha ganado, Oscar? ¿Cuál es la mejor momia la que está en la pista? Por favor, vamos, eso ni se pregunta. Espera, vamos a ver. Vamos a aplaudir a la primera, esta la que está al lado mío, la primera, a ver. Aquest dematí navegarem tot el dematí, quasi pràcticament fins a la tarda. I per això aprofitem i fem el dinar a coberta. ¡Qué bonita! Aquí podeu veure una mostra dels plats que ens han preparat. Gracias.
Ara estem passant un altre pont d'aquests que s'obren. Estem a Dendera, on passarem la nit. Aquest és un poblet molt petit. I demà des d'aquí farem una excursió a veure un temple que està a uns 3 quilòmetres i ho farem amb autocar. Oh,